Para mí es un honor llamar a este altar a nuestro hermano Ángel Morales. Ahora dale más fuerte para Cristo. Give it louder to Christ. Aleluya. Aleluya. Jesus. Oye, los hombres. The men. Yo, that's my song. Esa es mi canción favorita. I know I used to play it a lot when I was working the board back there for ofrenda. I wanted people to dance. Yo lo tocaba antes. Hallelujah. En la parte de atrás cuando trabajaba con el sonido. Thank you for coming out to your birthday. Gracias por llegar para su cumpleaños. Your anniversary, amen. Su aniversario. I want to thank the apostles, the pastors of this house. Quiero darle las gracias a los apóstoles, los pastores de esta casa. For the opportunity. Por la oportunidad. Thank you for never giving up. Gracias por nunca darte por vencido. On the vision that God put in your heart. En la visión que Dios puso en su corazón. That even when things rose up. Aun cuando las cosas se levantaron. You guys were able to rise up higher. Ustedes se levantaron aún más alto. You took your situations. Tomaron su situación. And turned them into platforms. Y lo hicieron en una plataforma. And thank you for being faithful. Y gracias por ser fieles. Because of your faithfulness. Y por cuanto su fidelidad. You see your fruits of your labor. Se puede ver el fruto. And it's not just for one generation. Y no solamente para una generación. As I see my daughter sitting there. Mientras yo veo mi hija sentada ahí. As Danny sees his kids there. Y Danny ve sus hijas. And many others see their children here. Y muchas personas que están aquí ven sus hijos. What God started with you is generational. Lo que Dios empezó con ustedes es generacional. It's a legacy. Es un legado. None of us could ever write a book. Ninguno de nosotros podemos escribir un libro. Without mentioning. Sin mencionar sus nombres. You guys have embedded a seed in us. Ustedes han depositado una semilla en nosotros. That came directly from Christ. Que vino directamente de Cristo. And I thank you. Y yo les doy las gracias. And we thank you. Nosotros les damos las gracias. For being the vessel. Por ser. Let's give them the apostles a round of applause. Vamos a darle a los apóstoles un aplauso. How many were here yesterday? ¿Cuántos estuvieron aquí ayer? After hearing that word, después de oír esa palabra, I felt like coming up here and just saying, yo quería venir aquí y decir, well, Jesús, ya tú sabes. Well, Jesus, you know. Pero, hallelujah. Hoy vamos a estar hablando sobre, today we're going to be speaking on, un conejo, a bunny. Cuando la ciudad tenía hambre, when the city was hungry, gave birth to chocolate eggs. Y dio a luz a chocolate. Good, you guys gave me the exact reaction that I wanted to see. Gracias por dar la reacción que yo quería oír. I see people digging in their purse, ready to throw me stuff. Veo personas poniendo la mano en su cartera para tirarme algo. Amen. Because we know that that's not what this day is about. Porque sabemos que de este día no se trata de eso. Amen. Amen. Before I get into the word, antes de entrar en la palabra, this morning I felt like a saying something from my spirit which God deposited in me. Esta mañana sentí de parte de Dios compartir algo que el Espíritu depositó en mí. And it comes from the book of John, chapter 5. Y viene de el libro o el Evangelio de Juan, capítulo 5. The verse starts off with, after this. El versículo comienza diciendo, después de esto. There was a feast. Se celebraba una fiesta. Of the Jews. De los judíos. And Jesus went up to Jerusalem. Y Jesús subió a Jerusalén. I want you to know. Quiero que sepas. That there is an after to your this. Que hay un después para tu esto. This that you are going through. Esto lo que estás pasando. This that has been tormenting you. Esto que te ha estado tormentando. This that has been holding you back. Aquello que te ha aguantado. Has an after to it. Tiene un después. What that means is that
you're this. Lo que significa esto es que tú esto has a time limit. Tiene una fecha de expiración. Your this has an expiration date. Tiene una fecha de expiración. God wants you to know. Dios quiere que sepas that he has plans for you after this. Que él tiene planes para ti después de esto. But you might be saying to yourself, quizás te estás diciendo, preacher man, predicador, when and where is my after is to take place? ¿Cuándo va a suceder mi después? When are the days of my after? ¿A dónde están los días de mi después? The answer is in the next verse. La respuesta está en el próximo versículo. The verse starts off with the word now. El versículo comienza con la palabra ahora. You ask me when and I tell you now. Tú me preguntas cuándo y yo te digo when ahora. When does your after start? ¿Cuándo comienza tu después? Ahora. Today, at this very moment, is your after. Ahora, en este momento, es tu ahora. Today marks a new chapter in your life. Hoy marca un nuevo capítulo de tu vida. Today marks a new chapter here in the fountain of life. Hoy marca un nuevo capítulo aquí en la fuente. We will no longer be the same. No seremos iguales. I don't know about you, but I've been feeling something birthing inside of me that is dying to come out. Yo no sé de ti, pero yo he sentido algo dentro de mí que quiere salir. I've been getting the butterflies in my stomach and the pain, the birth labor pains that something wants to just give birth. He sentido las mariposas en mi estómago y los dolores de parto. Verse 3. It says, in these lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the waters. En estos hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. They were all going through different situations. Todos aquellos estaban pasando por una situación diferente. But they all had one thing in common. Pero todos tenían una cosa en común. Is that they were waiting. Y es que estaban esperando. And I'm speaking to a church today. Y yo estoy hablando con una iglesia hoy. That has been waiting. Que ha estado esperando. I'm speaking to a church today. Estoy hablando con una iglesia. That said, Lord, if you don't do something que dice, by now. Señor, si no haces algo. I don't know what I'm about to do. Yo no sé lo que voy a hacer. But I came here to tell pero yo vine a decirte that God told me, que Dios me dijo that your waiting is over. Que tu momento de espera se ha acabado. This is the day that the Lord este has made. Es el día que el Señor ha hecho. You thought it was a coincidence that you showed up here today. Pensaba que era una coincidencia que llegaste you aquí thought hoy. It was a tradition every Easter I go to church. Tú dijiste, es una tradición que cada Easter yo voy a la iglesia. But the joke's on you. Pero sabes que God had a table ready for you to sit at. Dios ha tenido una mesa and he's here to tell ti. You y está aquí para decirte your waiting is over. Que tu momento de esperar se ha acabado. They were waiting for the moving of the waters in John 5. Estaban esperando el movimiento de las aguas en Juan 5. But a pool ceases to be a pool when it becomes a fountain. Pero un estanque se convierte en una fuente. Oh, y'all didn't get that. Pero no recibiste eso. El pozo deja de ser un pozo cuando se convierte en un fuente. The pool stops being a pool when it becomes a fountain. Libas, tundole. Still waters have a tendency of becoming cesspools. Aguas estancadas se convierten en aguas infectadas. A place for disease and bacteria to grow. Un lugar a donde la bacteria y enfermedades crecen. But a fountain doesn't allow any bacteria to settle in it. Pero una fuente no permite que ninguna bacteria crezca en ella. And doesn't allow any bacteria to make a home in it. Y no permite que una bacteria se haga habitación en ella. You've been asking yourself, Lord. Te has estado preguntando. What do you want to do with me? ¿Qué quieres hacer conmigo? And I've been waiting for a response. Y has esperado la respuesta. Well, I'm here to tell you. Pero vine a decirte that hoy. That today is your payday. Hoy es tu día de pago. Because God doesn't pay for you to work. Porque Dios no te paga para que trabajes. He pays you for waiting. Él te paga por esperar. You wanted a sign. Tú querías una señal. You wanted to see if God was listening to querías your prayer. Querías ver si Dios te estaba oyendo tus oraciones. And the other day I was in downtown Newark. Y el otro día estaba en la downtown de Newark. In front of City Hall. Enfrente de City Hall.
and they were raising the Christian flag. Y estaban levantando la bandera cristiana. And I took that as a prophetic sign. Y yo tomé eso con una señal profética. Saying, I have put my flag over this city. Diciendo, yo he puesto mi bandera sobre esta ciudad. Now I'm calling the laborers out. Ahora estoy llamando los obreros. To come out and do my will. Para salir y hacer mi voluntad. Because I have opened the doors for the city of Newark. Abierto las puertas para la ciudad de Newark. Now I want you to go and spread my gospel like never before. Y esparce el evangelio como nunca antes. I want you to pray for the sick. Quiero que ora por I want you to pray for the drug, the infested with drugs. Ora por los drogadictos. That word that was released last night. Esa palabra que fue desatada anoche. Was confirmation of what God wanted to do with this church. Fue confirmación de lo que Dios quería hacer con esta iglesia. No more still waters in this house. No más aguas estancadas. We are all going to be fountains. So, todos nosotros somos fuentes. We're going to be living waters. Aguas vivientes. There's going to be a troubling inside of you. Vas a ver algo moviéndose en ti. Where you cannot keep your mouth shut. A donde no puedes aguantar la boca. You're going to speak the gospel. Vas a hablar el evangelio. You're going to call things as they are so. Vas a llamar las cosas. You're going to see the sick healed. Vas a ver los enfermos. Es que no me creen, Cristina. They don't believe me. You think I'm just saying this just to say this? ¿Usted cree que estoy diciéndolo solamente para you decirlo? Think I'm just standing here to be cute and let me just flow? No. Eso no. You're looking at a miracle. Estás viendo, mirando un milagro. You're looking at one who was healed from rheumatoid arthritis. Estás viendo a una persona que and fue according sanado. To science, y de acuerdo al, there si, is no cure ciencia, for that. No hay un remedio para eso. But when I went to the doctors, pero cuando fui al doctor, and he told me what name it was, y me dijo el nombre de lo que tenía, I said, you don't have to tell me no more. Yo le dije, no me tienes que decir más nada. I said, thank you for telling me the name. Gracias por dejarme saber el nombre. Because now I'm going to put the name above all names. Porque ahora voy a poner el nombre. I took that medication and flushed it down the toilet. Yo tomé ese medicamento y lo floché. And I said, Jesus, you have started something in me. Y dije, Jesús ha comenzado. And I don't see my end coming anytime soon. Y yo no veo mi fin llegando pronto. You made the call. Usted lo you dijo. Started this. Tú comenzaste. And you're going to finish this. Y ahora usted lo va so terminar. By faith, I'm going to get up and start walking. Y por fe voy a empezar a caminar. And when I got up walking, I felt my joints swelling going down. Y cuando empecé a caminar, sentí I felt the bone fluids, liquids flowing in between them. Sentí que todo se empezó a repararse. I didn't have to go to the doctors and ask if I was cured. Yo no necesitaba ir al doctor. Because I know I was cured. Porque yo supe que fui sanado. I believe in signs and wonders. Yo creo en señales. I believe in miracles. Yo creo milagros. And I believe we serve a mighty God. Y yo creo que servimos un Dios poderoso. Hallelujah. Now I want to get into the message. Ahora quiero entrar en el mensaje. Hallelujah. I like what you said in the meeting the other day. Me gusta lo que dijiste en la reunión el otro día. You saw the pattern. Viste el patrón. You said it's like a chess game. Tú dijiste es como un juego de ajedrez. You said how God was moving things and putting things in position. You said how God, como Dios estaba moviendo las cosas y poniendo las cosas en posición. I saw that too. Yo vi eso también. They need to understand that. Ellos necesitan entender eso. Dios no está abriendo puertas. God is opening doors en esta ciudad, in this city, el cual nunca estaban abiertas, which were never opened before. Dios está inquietando God is, el alcalde is disturbing para levantar la iglesia, the mayor, to lift up para the salir church afuera, of God, to go out into the streets. You guys are not getting it. No lo están entendiendo. God is opening up doors in places that we didn't have access to. Dios está abriendo puertas en lugares a donde antes no teníamos acceso. You've been praying for this. Has estado orando por esto. And I'm giving it to you. Y te lo estoy dando. So that now you can't say. Para que no puedas decir. I couldn't do it. No lo pude hacer. It's like if the man in John 5 when Jesus walked up to him. Es como el hombre en Juan 5 cuando Jesús se acercó a él. And he asked him, do you want to be whole? Y le preguntó, ¿quieres ser sano? He said, yes. He said, then pick up your mat and walk. Él dijo, sí. Él le dijo, he gave him the opportunity. Él le dio la oportunidad. He could have said, no, I can't. Él podía decir, no, no quiero. Ese hombre no tenía excusa. That man did not have an excuse. And neither do we. Y tampoco nosotros.
Philippians chapter 3. El libro de Filipenses, capítulo 3. Verses 10 to 11. Sus versículos 10 y 11. Cuando lo tienen, me dicen, me dan un fuerte amén. When you have it, say amen. It says that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death, if by any means I may attain to the resurrection from the dead. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Here the Apostle Paul is writing to the Philippians church. Aquí el apóstol Pablo está escribiéndole a la iglesia de los Filipenses. And in this chapter 3, Paul is writing to them about pressing toward the mark. Y en este capítulo Pablo le está hablando de proseguir a la meta, al premio supremo. How many of you know that we have to press toward a mark? ¿Cuántos saben que tenemos que proseguir hacia la meta? That Christianity is not a social gathering. Que el cristianismo no es un lugar social, un that club. There's a goal in which God wants us to get to. Pero hay una meta en que Dios quiere que alcancemos. This past Friday was Good Friday. Este último viernes fue Viernes Santo. It's the day in which we acknowledge and celebrate the death of our Lord and Savior Jesus Christ. Es el día que celebramos la muerte del Señor nuestro Salvador Jesucristo. Jesus Christ died on the cross for you and Jesucristo me. Murió en la cruz por nosotros. Why you ask? Well, let me ¿por qué explain. Preguntas? Déjame decirte. Back in the book of Genesis. Porque en el libro de Génesis. Our great, 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 you get the idea, grandparents. Nuestros antepasados. Adam and Eve. Adán y Eva. Sinned against God when they ate from the forbidden tree. Pecaron contra Dios cuando comieron del árbol. From the tree of knowledge. El árbol de conocimiento. God told them, if you eat from this tree. Y Dios le dijo, si comes de este árbol. You shall surely die. Entonces morirás. So Satan comes. Así que Satanás viene. And lies to them. Y les miente. Tricking them into eating. Engañándolos a comer. The fruit from that tree. El fruto de ese árbol. I want you to be careful. Y yo quiero que tengas cuidado. From what fruit and tree you're eating from. De qué fruto y qué árbol estás comiendo. Jesus said if a tree produces good fruit, Jesús then it's good. If it produces bad, it's bad. Que Jesús dijo que si un árbol produce fruto bueno, es bueno, y si un árbol produce fruto malo, es malo. He said judge a tree by its fruit. Él dijo juzga el árbol por su fruto. He didn't say judge a tree by its anointing. Él no dijo juzga el árbol por su unción. Porque en estos días se están levantando muchos falsos profetas, because apóstoles, in this day there's many false pastores, prophets, maestros, evangelistas. False digo evangelistas. Ministers. Hallelujah. So be careful from who you're eating from. Así que ten cuidado de quién estás comiendo. So hence the fall of man has started. Así que la caída del hombre comenzó. So now because of sin. Y ahora a causa del pecado. Death has a role in our lives. La muerte tiene una parte en nuestras vidas. Because that wasn't the plan of God. Pero eso no fue el plan de Dios. He made us eternal. Él nos hizo eternos. So this is where John 3:16 comes. Y es aquí a donde Juan 3:16 comienza. It says, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Just stick with me. I'm putting a foundation to lay some Estoy poniendo un fundamento. In the Old Testament, en el Viejo Testamento, we see shadows or hints or better yet trailers of what Jesus Christ vemos is going sombras, to do. Tipos de lo que Jesús iba a hacer. This is why in the book of Exodus we see the nation of Israel running towards the Red Sea. Es por eso en el libro de Éxodo vemos que la nación de Israel está corriendo hacia el mar rojo. And you notice they were running. Y note que estaban corriendo. Because there's times when you're going to have to run toward the blood. Porque hay tiempos que tienes que correr hacia la sangre. Especialmente cuando tu enemigo te está persiguiendo. Especially when your enemy is chasing you. Especialmente cuando tu pasado está tratando de atarte. Especially when your past is trying to bind you. You got to run toward the blood. Tienes que correr hacia you la sangre. You got to claim the blood of Christ. Tienes que proclamar la because sangre. Because it's in the blood where the power is at. Porque es en la sangre que está el poder. So then Moses with the power of God opens. Así que Moisés con el poder de Dios lo abre. Allowing Israel to cross over to the other side. Permitiendo que Israel cruce al otro lado. As their oppressors and Pharaoh tried to cross over the Red Sea. Mientras los que los oprimía, Faraón, trataron de
cruzar. It swallowed them up, never to be seen again. Los ahogó para que nunca más los pudieras ver. Your past will always try to follow you to your future. Tu pasado siempre tratará de perseguirte a tu futuro. Things that you want to separate yourself from will always try to keep you back from reaching your promise. Cosas que te quieres separar siempre tratará de detenerte de alcanzar tu promesa. Yo oí una vez. Once I heard. Un predicador que a preacher say, el diablo es un profeta. That the devil is a prophet. Mira cómo me miran. Es que en esta casa te provocamos a pensar. Is that in this house we provoke you to think. ¿Por qué digo eso? Why do I say that? Because stones don't get thrown to a tree that doesn't have fruit. Porque las piedras no son tiradas a un árbol que no tiene fruto. So when all hell is raising así que up on cuando you, el infierno se levanta contra ti, it's because he heard something that you probably ain't hear yet. Es porque él oyó algo que quizás usted no ha oído todavía. And he said, we got to stop that sister. Y él está diciendo, no, tenemos que we parar gotta stop eso. That brother. Vamos a parar because ese if they reach that promise, porque si ellos alcanzan esa promesa, va a haber un problema. And I have enough problems y yo as tengo it suficientes is problemas. So I have to shut them así down que yo tengo que detenerlos. Solo ataque. So the attacks es Satanás confirmando que Dios tiene algo contigo. Is God, is Satan confirming that God has something with you? In Micah 7:19 says he will turn again. Dice, él volverá. He will have compassion upon us. A tener misericordia de nosotros. He will subdue our iniquities. Sepultará nuestras iniquidades. And that will cast all their sins into the depths of the sea. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. So Israel goes into the Red Sea. Así que Israel va en el mar rojo. As slaves. Como esclavos. But come out free. Pero salen and liberados. With a promise. Y con una promesa. This is why we see Jesus showing us what is to come when he meets up with John to get baptized. Es por eso que Jesús nos enseña lo que viene cuando él se encuentra con Juan, que cuando fue bautizado. He steps into the water. Él toma paso en la agua. Just like Israel did. Como Israel también then lo he hizo is submerged into the water. Y después fue sumergido en las aguas. Just like Israel did. Así como symbol Israel of death. El símbolo de muerte. And comes up resurrected a new person. Y sale resucitado una nueva persona. So all of you who are getting baptized. Así que todos aquellos que están siendo bautizados. I applaud you. Yo te doy un aplauso. Because it's you. Porque es usted. When Satan couldn't take you out. Cuando Satanás no pudo matarte. When Satan tried to kill you. Cuando Satanás trató de matarte. He couldn't back then. No lo pudo hacer en ese tiempo. To me, baptism is like slapping Satan in the face. Para mí, el bautismo es como darle una cachetada a Satanás. Diablo sucio. Dirty devil. Me trataste de matar con las drogas. You try to kill me with drugs. Me trataste de matar con la fornicación. You try to kill me with fornication. Pero cuando me agarró Cristo. But when Christ grabbed me. Y me lavó con la sangre. And he washed me in his y yo blood. Yo fui me bauticé. And I was baptized. Yo sentí and I understood what God was doing and showing me. Entendí lo que Dios me estaba enseñando. He said, Chubbs, you are no longer Chubbs. You are now angel. Él me dijo, Chubbs, no eres más Chubbs. Eres you will ángel be a messenger of my word. Serás un mensajero de mi palabra. Y qué cosa que mi nombre es Ángel Morales. And it's something because my name is Angel Morales. Morals. Moral, Morales. I'm a messenger of morals. Yo soy un mensajero de morales. That's why if I rub you rough, don't blame me. Por eso que si te hago incómodo, he no made me this way. No, él me hizo así. I would love to make you scream and shout and dance. Me gustaría hacerte brincar y but God gave me a word that's just like this belt. Pero Dios me dio una palabra que es como este cinturón. Thick, heavy, si te toca te pica. If it hits you, it stings you. Esta cojera de la senda antigua. This belt is from old traditional. Hallelujah. Oh Lord Jesus. This is why in the Old Testament. Es por eso que en el Nuevo Testamento. The prophets will refer to the crossing of the Red Sea because it was a shadow of what was to come. Los profetas se referían a cruzando el Mar Rojo porque era una sombra de lo que venía. And in the New Testament. Y en el Nuevo Testamento. They would use the crucifixion of Christ and resurrection. Usaron la crucifixión de Jesús y su resurrección. So Paul is telling us the así power. Pablo nos está diciendo el poder that the power of the cross is necessary que el poder de la cruz es necesaria
But so is the power of the resurrection. Pero también el poder es necesario, el poder de la resurrección. We look at the cross as a way out. Miramos la cruz como una salida. As the key to our salvation. Como la llave a nuestra salvación. But Paul is letting us know that there is more involved after the cross. Pero Pablo nos está dejando saber que hay más después de la cruz. Paul starts the verse and said, I need to know him. Pablo comienza el versículo diciendo, yo necesito conocerlo. Never assume that you know everything about God. Nunca asume que conoces todo lo de Dios. Never get comfortable with the presence of God. No te pongas cómodo con la presencia de Dios. Don't be like the man in John 5. No seas como el hombre en Juan 5. He got so comfortable, he brought a bed. Él se puso tan cómodo que él trajo una cama para acostarse sobre ella. When the angel would stir the waters, cuando el ángel venía a mover las aguas, he would miss it. Y él perdía el momento. So look at your neighbor right now. Así que mira a la persona que está a tu lado. If you find them sleeping, si los ves durmiendo, wake them up. Levántalos. Because the angel's stirring the waters. Porque el ángel está moviendo las aguas. You can't just show up to the pool. No solamente puede llegar al estanque. You have to get in it. Tienes que meterte. You can't just show up to church. No solamente puedes llegar a la iglesia. You have to get involved. Te tienes que involucrarse. Christianity is not a spectator sport. El cristianismo no es para espectadores. You ever seen those people that watch a football game? Ven aquellas personas que ven los juegos en la televisión. They have the audacity to stand up and be like, why did he run this way? Ellos se paran y dicen, ¿por qué corrió para allá? ¿Por qué se corrió? Why did he catch the ball? ¿Por qué no? Why did he throw the ball? La bola. ¿Por qué no? You don't know what that man is going through at that moment. Tú no sabes lo que el hombre está pasando en ese momento. But I give props to those players. Pero yo le doy puntos a esos jugadores. Because when they wear their helmets. Porque cuando ellos se ponen el casco. They have a limited vision. Tienen una visión limitada. And they're focused on the goal. Y están enfocados en la meta. They're saying, I have to get this over there. Ellos dicen, tengo que llegar, poner eso hacia allá. I don't know what's going on my side. Yo no sé lo que está pasando. I don't know what's going on this side. O a mí. But all I know, I got to get over there. Lo único que sé es que tengo que llegar a la meta. And what I love is when they get knocked down. Y lo que me gusta es cuando alguien los tropieza, they get back up. Ellos vuelven, se levantan. And they say, we got to get there. Y dicen, tenemos que llegar. This isn't over. Esto no se ha terminado todavía. And I love when they get in a huddle. Y me gusta cuando se ponen, because se brethren reúnen, stick together. Y ellos se juntan. Like, brother, I saw where you fell. Y dicen, yo vi cuando caíste. But I want you to run again. Pero quiero que corras otra vez. But this time, pero esta vez, I'm going to be there to stop that attack. Voy a estar ahí para cubrirte. Because I'm uniting with your vision. Porque me estoy uniendo con tu and vision. You're going to get to your goal. Y vas a llegar a tu meta. And we're going to come in one accord and help you. Y vamos a ponernos unánimes. Hallelujah. The power of his resurrection, we'll speak about it in a minute. El poder de su resurrección, vamos a hablar de ella en un momento. The fellowship of his suffering. Y participación de sus padecimientos. He wasn't talking about participating in the exact suffering that Christ went through. Él no estaba hablando de participar en el sufrimiento o los padecimientos que Jesús pasó. But he meant Paul was speaking of standing firm. Pero él estaba hablando de pararse firme. In what Jesus did on the cross. En lo que Jesús hizo en la cruz. When I used to give the evangelism class, cuando yo daba las clases de evangelismo, there was a video they showed us. Había un video que nos enseñaban of the Russians. De los soldados rusos. There was a group of Christians hiding out. Era un grupo de cristianos. They were hiding escondiéndose. They were hiding in a house. Estaban escondiéndose en una casa. And they were casa. About to read the Bible. Y estaban a punto de leer la Biblia. When some Russian soldiers kicked the door in. Cuando unos soldados rusos patearon la puerta. And they whipped out their guns. Y sacaron sus pistolas. They said, this is your time to leave. Y dijeron, este es tu momento para irte. Renounce your faith. Renuncia tu fe. And you can walk out of here. Y puedes salir de aquí. We won't kill you. No te vamos a matar. There was a group that got up. Había un grupo que se levantó. And walked out. Y salieron. But there was a group that stayed. Pero hubo un grupo que se quedó. The soldiers then went, locked the door. Los soldados entonces laquearon la puerta. Put the safety on their gun. Ponieron el safety en sus pistolas. Put the guns in the corner. Pusieron las pistolas al lado. And they said, the other Christians said, what are you doing? Y los cristianos dijeron, ¿qué están haciendo? They said, we wanted a fellowship with real Christians. Dijeron, queremos tener comunión con cristianos verdaderos. That's what God is looking for. Y eso es lo que Dios está buscando. Being conformed to his death, Paul says.
a ser conformado a su muerte, Pablo dice. In Greek, conformed is sumorpho. La palabra griega de conformar es la palabra sumorpho. Which means to be formed alike or fashioned. Que significa ser formado a semejante. Paul wanted to be like Jesus even in his death. Pablo quería ser como Jesús aún en su muerte. Jesus Christ died on the cross, but he wasn't killed. Jesucristo murió en la cruz, pero no fue matado. John 19:30. Juan 19:30. The Bible says, la Biblia dice, when Jesus therefore had received the vinegar, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, he said, it is finished. Dijo, consumado es. And he bowed his head, y habiendo inclinado la cabeza, and gave up the ghost. Entregó el espíritu. He willingly gave up his spirit. Él dio su espíritu. If Jesus' life was taken, si la vida de Jesús fue tomada, then the debt would have been paid with stolen blood. Entonces la muerte hubiera sido pagado con sangre robada. That's why the blood of animals in the Old Testament sacrifices could only cover the sin, but not take away the sin. Es por eso que la sangre de los animales en el Viejo Testamento solamente cubrían el pecado, pero no removían el pecado. This is why in 1 Peter 1:20. Es por eso que en Primera de Pedro 1:20. Said God chose him as your ransom long before the world began. Cristo a quien Dios escogió antes de la creación del mundo. Jesus subdued himself. Jesús se sujetó. To the will of the Father. A la voluntad del Padre. And this is the death Paul wants to follow. Y esta es la muerte que Pablo quiere seguir. Paul wanted to die to himself. Pablo quería morir a sí mismo. Finally, Paul says. Y finalmente Pablo dice. And attain resurrection from the dead. Y obtener la resurrección de la muerte. Meaning Paul wants to be part of the group called by Christ in the end times. Significa que Pablo quiere ser parte del grupo llamado por Jesús en los últimos tiempos. This is what Paul meant by pressing toward the goal. Esto es lo que Pablo se refería cuando él dice él proseguía la meta. Okay. So there is power in the cross. Así que hay poder en la cruz. Because of the shedding of the blood of Jesus Christ for us. Porque Jesús derramó su sangre por nosotros. But Paul is saying here. Pero Pablo está diciendo aquí. That there is also power in the resurrection of Jesus Christ. Que también hay poder en la resurrección de Jesucristo. We can't stay at the cross. No podemos quedarnos en la cruz. The cross represents new beginnings. La cruz representa nuevos comienzos. Salvation. Salvación. But the resurrection represents. Pero la resurrección representa. Fulfillment into destiny. Cumplimiento hacia el destino. When people come to ask you, how have you been? Cuando la gente viene a ti para preguntarte cómo has estado. You can't just keep saying, I'm saved. No puedes solamente decir, estoy salvo. They want to know what you've been doing since you've been ellos saved. Ellos quieren saber qué has hecho desde que has sido salvo. An example is the woman with the issue of blood. Por ejemplo, la mujer con el fluir de sangre. In the Bible, women are a symbol of the church. En la Biblia, la mujer es tipo de la iglesia. The bride of Christ. La novia de Jesucristo. So why is the bride of Christ having an issue with the blood? ¿Y por qué la novia de Jesucristo tiene un problema con la sangre? Why is it constantly flowing? ¿Por qué está constantemente fluyendo? Can the bride of Christ get to the point? ¿Puede la novia llegar hacia el punto? Where there is no more issues of blood, donde no hay más problemas con la sangre, and move to the resurrection and fulfillment into destiny, y moverse a la resurrección y el cumplimiento de su destino. Must we keep coming here? O tenemos que seguir llegando, asking for forgiveness, pidiendo perdón, for the same things every Sunday, por las mismas cosas cada domingo. Or are we finally going to grow up and do what God has called us to do? O vamos a crecer y hacer lo que Dios nos llamó a hacer. And stop using grace as a license to sin. Y para de usar gracia como una licencia para pecar. Because Jesus is God. Porque Jesús es Dios. He is omnipresent, meaning in all places at all times. Él es omnipresente, que está en todo lugar en todo tiempo. The Bible says, la Biblia dice, that the crucifixion of Christ was planned before the foundation of the earth. Que la crucifixión de Cristo fue planeado antes de la fundación del mundo. I need three men.
Necesito tres hombres. I promise I will not put anybody on your back. Prometo que no voy a poner nadie on the floor. Sobre por favor, tu párate espalda aquí. O arrastrarte por el piso. Okay, you stand there. Amen. All right. Dun, 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 dun. Our first contestant. So in 1 Peter, we said God chose him as a ransom. En Primera de Pedro, decimos que Dios lo escogió antes de la creación del mundo before para the world hacer began. Amen. El rescate. So Christ was there in the beginning. Así que Cristo estuvo ahí en el principio. So in John chapter 1 verse 1 and 2. Así que en Juan 1 versículo 1 y 2. It says in the beginning was the word. Dice que en el principio era el verbo. And the word was God. Y el verbo era con Dios. And the word of God was God. Y el verbo right era Dios. And he was in the beginning with God. Este era en el principio That's con Dios. That's who you represent. And when I point at you. Y cuando yo te señalo, I want you to say, I got a plan. Quiero que tú digas, yo tengo un plan. Amen. Amen. Then we have Jesus on the cross. Después tenemos a Jesús en la cruz. Matthew 27, 32 to 56. We're not going to read it. Mateo, capítulo 27. So you're Jesus on the cross. Así que usted es Jesús en la cruz. When I point to you, I want you to say, it is finished. Cuando yo te señalo, di, consumado es. Then we have the resurrected Jesus. Entonces tenemos el Jesús resucitado. 1 Corinthians 15 and 3, 4. Primera de Corintios 15, 3 For it says, for I handed unto you, porque yo os entregué en primer lugar, as first importance, lo mismo que recibí, what I in turn had received, que lo mismo que recibí, that Christ died for our sins, que Cristo murió por nuestros pecados, in accordance with the scriptures, conforme a las escrituras, and that he was buried, y que fue sepultado, and that he was raised on the third day, y que resucitó al in accordance día, with the scriptures, conforme a las escrituras. So you're the Christ in the beginning. Así tú eres el Cristo en el you're principio. Jesus on the cross. Tú eres Jesús en la cruz. And when I point to you, I want you to say, y cuando yo te señalo, yo quiero que tú moving. Digas, sigue caminando. Keep that here. Amen. So even que, when you sin, aun cuando pecas, I want you to see the plan that God made for quiero us. Que veas el plan que Dios hizo para nosotros. You think you surprise God with your sins. Tú piensas que tú sorprendes a Dios con tus pecados. You think that you're going to shock God with what you did last night. Tú piensas que tú sorprendes a Dios con lo que hiciste anoche. So last night you went out drinking and you fornicated. Así que anoche saliste y tomaste y fornicaste. But you know what Jesus says? Pero ¿sabes lo que Jesús dice? I have a plan. Consumado es. Sigue caminando. Because God goes all the way to the beginning. Porque Dios va al principio. Because he's omnipresent. Porque él es omnipresente. He's in all places at él all está times. En todo lugar a todo tiempo. So you think you're shocking God Así with your sin. Que estás sorprendiendo a Dios con but tu God pecado. Is over here saying, pero Dios está diciendo, yo tengo un plan. I have then a plan. He says, consumado es. It is finished. And then he says, sigue caminando. Keep it moving. Amen. I want you to know the Jesus that we serve. Yo quiero que conozca a Jesús que There's nothing new under the sun, no the Bible hay nada says. Nuevo debajo del sol, dice la Biblia. So you think you're shocking him. Así que tú piensas que estás sorprendiéndolo. Church, we've been staying here. Iglesia, no hemos quedado aquí. Ramai shu tolu amai. We've been staying at it is finished. No hemos quedado en consumado es. But God is saying, I want you to keep it moving. Pero Dios now. Te está diciendo, quiero que sigas adelante. I washed you with the blood. Te lavé en mi sangre. But Lord, I keep messing up. Pero Señor, sigo cayendo. But I got a plan. Pero yo tengo un plan. And when this world that tempts you, este mundo que te tienta, before I formed it, antes que te forme, I had a plan, a way for you to get out. Tenía un plan para ti para que salgas. Oh my God. That's why his crucifixion was planned before he formed the world. Es por eso que su crucifixión fue planeado antes que he had this mundo. All set up for you. Él tenía todo esto planeado para Thank ti. You guys. Let's give the Lord a round of applause. Vamos a darle un aplauso al Señor. And last but not least, y último, pero no menos, let's talk about the power of his resurrection. Vamos a hablar del poder de su resurrección. The Apostle Paul goes on to write in 1 Corinthians 15. El apóstol Pablo empieza a escribir en Primera de Corintios 15.
55 to 57. Versículos 75 a 77. Oh. Thank you. O death, where is your sting? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? O Hades, where is your victory? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? The sting of death is sin. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. And the strength of sin is the law. Y el poder del pecado, la ley. But thanks be to God. Mas gracias sea dadas a Dios. Who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. I don't know about you, but Paul sounded a little Baptist right there. Yo no sé de ti, pero para mí, Pablo sonaba Baptista. He said, thanks be to God. Él dijo, oh, gracias a Dios. Who gives us the victory. Que nos da la victoria. Through our Lord and Savior Jesus Christ. Por medio Christ. De nuestro Señor Jesucristo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Romans 6:23. Romanos 6:23. I'm giving you a lot of verses. Estoy dando muchos versículos. Because in this church we don't preach opinions. Porque en esta iglesia no predicamos opiniones. We preach scripture. Predicamos escrituras. And we invite you to follow what we're reading. Y te invitamos a seguir lo que estamos leyendo. So that you know. Para que sepas. That you know. Para que sepas. What you just read. Lo que acabas de is leer. Is the word of God. Es la palabra de Dios. Romans 6:23 says, "For the wages of sin is death." Porque la paga del pecado es muerte. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Mas la dádiva de Dios es vida eterna con Cristo Jesús Señor nuestro. So the wages of sin is death. Así que la paga del pecado es muerte. What is death? ¿Qué es la muerte? Death was created to deal with sin. La muerte fue creada para tratar con el pecado. In the book of Genesis, when Adam and Eve sinned, en el libro de Génesis, cuando Adam y Eva pecaron, they were the first to give purpose to death. Fueron los primeros de darle propósito a la muerte. God told them, "You shall not eat." Dios le dijo, no comeráis nor touch ni tocáis of the fruit del fruto, lest you die. O por cierto morirás. This is a side note. Esto es algo extra. So even if you're not letting the sin in, así que aun si no estás permitiendo que el pecado entre, but you're touching it, pero lo estás tocando, you're still gonna die. Todavía vas a morir. Satan saw this. Satanás vio esto. And decided, since I can't hurt them, y decidió, porque no los puedo hacer daño, I will use death to do my dirty work. Usaré la muerte para hacer el trabajo. And all I have to do is tempt them. Y lo único que tengo que hacer es tentarlos. And lead them astray. Y llevarlos de mal camino. Since that day, all that Satan has been trying to do is tempt you. De ese día, lo único que Satanás ha tratado de hacer es tentarte. Did you know that death eats? ¿Sabías que la muerte come? Psalms 49:14. Salmos 49, 14. Like sheep, they are laid in the grave. Como a rebaños que son conducidos a Seol. Says death shall feed on them. La muerte los pastoreará. So here comes Jesus. Así que aquí viene Jesús. Who John said in John 1:29. Quien Juan dijo en Juan 1:29. Says, "Behold the Lamb of God." Él dijo, he aquí el Cordero de Dios. Which taketh away the sin of the world. Que quita el pecado del mundo. I don't know if you understood what was just said. No sé si entiende lo que se acaba de leer. A lot of times we say, the Lamb of God who take away the sins. Muchas veces decimos el Cordero de Dios que quita los pecados. But John said the sin. Pero Juan dijo que quita el pecado. Because John understood. Porque Juan entendió. And since John was known as a prophet. Y como Juan fue reconocido como profeta. He said we can't handle the current situation. Él dijo no podemos bregar con la situación presente. We gotta go to the root of the problem. Tenemos que ir a la raíz del problema. So he said, "Behold the Lamb of God." Él dijo, he aquí el Cordero de Dios. Who takes away the sin. Que quita el pecado. Of the world. Del mundo. John knew. Juan sabía. That's the one who's going to go back and fix this whole thing. Ese es aquel que va a ir y arreglar toda esta cosa. This is why you think you get healed from the now. Y es por eso que tú piensas que eres sano por el momento presente. You don't get ahora. Healed from the now. But eres sanado en ahora. Christ goes into your past. Pero Dios regresa a tu pasado. To your great, 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 great grandfather. A tus antepasados. Who passed down the lineage of diabetes. Que pasaron a ti por la sangre diabetes. He says, suelta.
And he says, release them. And he takes it out. Y él los remueve. And the manifestation of your healing is being shown in the presence. Y la manifestación de su sanidad se está manifestando en tu presente. ¿Tú te crees que el milagro está ocurriendo ahora? You think the miracle is happening now? Pero Dios entró en tu pasado para sanarte. But God stepped in your past to heal you. Because if he heals you, porque si te sana a ti, there's a chance that it'll skip a generation and get them sick again. Es probable que salte una generación. But God says, I don't start things and don't finish pero it. Pero Dios dice, yo no comienzo cosas. So I'm gonna go to your past. Así que voy a regresar. And a I'm gonna cancel this for good. Y voy a cancelar esto. The Morales family shall not have diabetes anymore. La familia Morales nunca más jamás tendrá diabetes. Brothers and sisters, you gotta understand how miracles work. Hermanos y hermanas, when you understand you have an omnipresent God who is all places at all times, como los milagros trabajan, que tiene un Dios que es omnipresente. You have to understand that so you can grasp what God is doing with you. Tienes que entender eso para captar lo que Dios está haciendo contigo. So Jesus is nailed to a cross. Así que Jesús está clavado en una cruz. Jesus was a carpenter. Jesús era un carpintero. His own trade was used to crucify him. Su propio trabajo fue usado para crucificarlo. Don't be surprised if your job is being used to crucify what needs to die in no your life. No seas sorprendido si tu mismo trabajo está siendo usado para crucificarte. Don't be surprised if that boss that makes you want to strangle him and no choke him up and poke him in the eye and throw a pot of boiling hot water. Am I saying too much? Amen. Put some steel toes and kick him in the shin and then pray for him later. Say, Lord, forgive me. I'm sorry. Hallelujah. You want to ask him and check if your back lights work as you're backing up? Oh, Lord, help me, Jesus. Whoo. Ay, santo. When you see other people being promoted before cuando you, ves otras personas siendo promovidos antes when que you ti, see other people getting advancement before you, cuando ves otras personas sea avanzado antes de ti, when you've been there 4 years, cuando has estado ahí 4 años, getting paid the minimum, siendo pagado lo mínimo, but yet you're able to work. Oh God, I'm venting right now, and you're able to fix every machine out there. Ahora. Ay, aleluya, sangre de Cristo, aleluya. The blood of Jesus. Oh my God. But what did I say earlier? ¿Pero qué fue lo que dije antes? I said my waiting is over. Que mi tiempo de espera se ha acabado. Hallelujah. Don't knock the process of what God's doing with you. No me juzgues en mi proceso. Don't knock the process of what God is about to do with you. No juzgues just hang proceso, in there. Pero aguanta un poquito más. If you look at the course in which Israel took to get to the promised land. Si ves la vía donde Jesús a donde Israel usó para llegar al a la tierra prometida, they could have gone a straight line. Podían ir directo. But God said, no, take them through the wilderness. Pero Dios dice, no, llévalos por el desierto. Because he wanted to show them that he's the God of their wilderness. Porque él quería mostrarle que él es el Dios de su desierto. That he's the God that will provide. Él es el Dios que provee. That he's the God who will sustain. Él es el Dios que te sustentará. Hallelujah. John 19:30. Juan 19:30. I'm almost done with the intro. Casi termino con mi introducción. When Jesus therefore had received the vinegar, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, he said it is finished. Dijo consumado es. Why after he received the vinegar he said it is finished? ¿Por qué después que tomó el vinagre dijo consumado es? It is said that what was given to Jesus, es dicho que lo que se le fue dado a Jesús, was a drink mixture to ease or better yet numb him from the pain. Fue una bebida con diferentes ingredientes para hacerlo no sentir the pain of him being nailed to a cross. El dolor de ser clavado a una cruz. Vinegar comes from fermented fruits. El vinagre viene de frutas fermentadas. Meaning fruits that have been around for a long time. Significa frutas que han estado ahí por mucho tiempo. I love that the verse says he received it. Me gusta que el versículo dice que él lo recibió. Adam and Eve regretted sinning against God. Adán y Eva se arrepintieron de haber pecado contra Dios. But when they did, pero cuando lo hicieron, God killed an innocent animal to make them coverings. Dios mató un animal inocente para
darles cobertura. So that they wouldn't be ashamed. Para que no tuvieran vergüenza. They understood that one day. Ellos entendieron que un día. The ultimate sacrifice would come and redeem them. El sacrificio vendría para redimirlos. So when Jesus received the vinegar. Así que cuando Jesús recibió el vinagre. The fruit of sin that has been fermenting for so long. El fruto del pecado que ha estado fermentando por mucho tiempo. He knew that he had taken all the sins of the world. Él sabía que él había tomado todos los pecados del mundo. Past, present, pasado, and future. Presente y futuro. Then peacefully announced. Y pasiblemente él anunció. It is finished. Consumado es. And gave up his ghost. Y entregó el espíritu. On that cross. Sobre esa cruz. 2 Corinthians 5:21. Segunda de Corintios 5:21. It says, "For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him." Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesus didn't sin. Jesús no pecó. He became sin. Pero él se hizo pecado. And we understood that death eats because we sin. Entiende que la muerte come porque pecamos. And in becoming sin, y por hacerse pecado, he gave permission to death. Él dio el permiso a la muerte. Therefore, bringing us to the death of Jesus Christ. Así, entonces, trayéndonos a la muerte de Jesucristo. So what happens after death? Así que, ¿qué sucede después de la muerte? Hebrews 9:27. Hebreos 9:27. And just as each person is destined to die once, and after that comes judgment. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Come here, Danny. Come here, Beto. So now Jesus has died on the cross. Ahora Jesús ha muerto sobre la cruz. Okay, I'm gonna be nice to you. Vas a ser Jesús. Okay, your death. Vas a ser la muerte. Amen. So Satan, we need a Satan. Necesitamos un Satanás. Who wants to be Chris? Amen. Tú eres Satanás. Yeah. En esta drama. No entra drama. Amen. Okay. So Satan now is saying to Jesus, así que Satanás le está diciendo a Jesús, I got you. Ahora te tengo. What you gonna do now? ¿Qué vas a hacer ahora? So está Satanás so y la muerte, Satan and la, death, junto, burlando de Jesús. Laughing at Jesus. Saying, we have him. Diciendo, lo tenemos ahora. But then all of a sudden, pero algo, de momento, de repente, de repente, death. La muerte. Now the court session is starting. Ahora el juicio ha comenzado. Because there's death and judgment. Porque está la muerte y está el juicio. So death goes and checks his records. Así que la muerte empieza a chequear sus records. And he says, we have a problem. Dice, tenemos un problema. And Satan's like, what do you mean? Y Satanás está diciendo, ¿qué quieres decir con eso? Is that he took the sins. Es que él tomó los pecados. But he didn't commit them. Pero él no los hizo. So we have a problem here. Entonces tenemos un problema aquí. Because we can't persecute someone who didn't commit the crime. Porque no podemos perseguir a alguien que no cometió el pecado o el crimen. So death says, así que la muerte dice, we got to let him go. Tenemos que soltarlo. If not, we're going to be held for contempt of court. Si no, no vamos a poder. So then Jesus, entonces Jesús dice, oh my God. So when he took the sins of the world, cuando él tomó los pecados del mundo, and while this is going on, y mientras esto está sucediendo, the crisis down here going, with this going on, y esto está sucediendo. Jesus is in the tomb. Jesús está en la tumba. With the sins of the world. Con los pecados del mundo. Because sin is a virus. Porque el pecado es un virus. And it needs a body to dwell in. Y necesita un cuerpo para habitar. And because he took all the sins. Y como él tomó los pecados. And thanks to them, they put it in a tomb and quarantined it. Y lo pusieron en una tumba. The sins were, they didn't have a body, a living body to dwell in. Los pecados no tenían un cuerpo para habitar en ella. So
as Jesus was dead, the sins were rotting away. Y mientras Jesús estaba muriendo, los pecados estaban deshaciendo. While Christ was being judged by death and Satan, the accuser. Mientras Jesús está siendo juzgado por la muerte y Satanás. Ephesians 4, 8 through 10. Efesios 4, 8 y 10. Thank you. I just wanted to say that. It says, therefore he says, por lo cual dice, when he ascended on high, subiendo a lo alto, he led captivity captive, llevó cautividad and, la cautividad, and gave gifts to men, y dio dones a los hombres. Now this, he ascended. Y eso de que subió. What does it mean? ¿Qué significa? But that he also first descended. Sino que también había descendido primero. Into the lower parts of the earth. A las partes más bajas de la tierra. He who descended is also the one who ascended. El que descendió es el mismo también subió por encima de todos los cielos para llenarlos todos. Far above all heavens. Por encima de los cielos. That he might fill all things. Para llenarlos lo todo. So then Jesus says. Así que Jesús dice. Since I'm down here. Ya que estoy acá abajo, and now you got to let me go. Y ahora me tienes que soltar, I got to put some things in order. Tengo que poner unas cosas en orden. So he goes to the blessed side of Sheol. Y él va al lugar bendecido de Seol. Which is if you read the rich man and Lazarus. Que es there's la, a water la there. Área donde está you want to know Lázaro, more, learn more. Y el pecho de Abraham. Si que él deseaba agua. Si quiere aprender más. If you want to learn more about llega los miércoles. Come on Wednesdays. Estudio bíblico, amén. So he says, I'm going to go to the blessed side. Él dice, voy a ir a la área bendecida. Jesus said, Adam and Eve. Y dijo, Adán y Eva. I am that sacrificial animal that died to give you covering from your shame. Yo soy ese animal que murió para darte cobertura. Abraham, I am the ram caught in the thorn bush to take the place of your son. Abraham, yo soy el carnero que trabado en la salsa para Isaac, tomar el lugar de tu hijo. Isaac, I am the one who appeared to you and told you don't go into Egypt. Isaac, yo soy la persona que apareció a ti y te dijo no vayas a Egipto. Jacob, I am the angel of the Lord you fought with and caused you to limp, but I am also the one who renamed you Israel. Jacob, yo soy el ángel de Dios que peleó contigo y te causó a cojear, pero también soy el que te cambió el nombre a Israel. Moses, I am the burning Moisés, bush. Yo soy la salsa ardiente that spoke to you in the desert. Que te habló en el desierto. Joshua, I am the one that stood Josué, before you with my sword drawn. Yo soy el que te separó a tu lado con una espada. I want all of you to know here quiero today que todos sepan aquí hoy that I am the great I am. Que yo soy el gran yo soy. And because I am the King of Kings and Lord of Lords. Y porque soy el Señor de Señor y and because I've died on the cross and defeated sin and defeated death. Y por cuanto murí en la cruz y vencí I take a la muerte the keys y of Satan. Yo le tomé las llaves a Satanás. Because I gotta let him know this don't even belong porque to him. Tengo que dejarle saber que esto no le pertenece. Everybody. Vámonos. Everyone, let's go. Come and follow me. Ven y sígueme. And he takes those who were righteous. Y tomó aquellos que fueron que eran justos. So we serve a God that took the authority from sin. Así que servimos un Dios que tomó la autoridad del pecado. But also death. Pero también de la muerte. I could imagine saying death in the courtroom. Yo me imagino Satanás diciendo en la muerte. La muerte en el juicio diciendo. Are you for real? ¿Es verdad? You're really going to walk around and show them that you're alive? ¿Le vas a caminar y enseñarles que estás vivo? Jesus is like, yep. Y Jesús está diciendo, ajá, sí. I have to let them know. Tengo que dejarles saber. That not only have I defeated sin. Que no solamente he vencido but I have also el defeated pecado, death. Pero también vencí la muerte. That in me there is eternal life. Que en mí hay vida eterna. So death, you have no sting. Así que muerte no tienes aguijón. As long as I am in Jesus Christ. Mientras yo estoy en Jesucristo. God is so perfect. Dios es tan perfecto. His plans are so perfect, they're mind-boggling. Sus planes son tan perfectos. You see, Jesus doesn't want to give any type of ammunition to Satan to use. Ve que Jesús no quiere darle no quiere darle cualquier armas al diablo. This is why Jesus, when he resurrected, es por eso que cuando Jesús resucitó, he walked around. Él caminó. So that he could be seen. Para que lo puedan ver. And have witnesses. Y tuviera testigos. Seeing him.
viéndolo. So that if this was ever to go to court, para que si esto se fuese llevado a la corte, for murdering Jesus, para la muerte de Jesús, Satan can't press charges against the Romans or the Jews. Satanás no puede poner cargos sobre los romanos o los judíos. Because you need a body to provide, to have evidence of a murder. Porque necesitas un cuerpo para tener evidencia de una muerte, de un so asesinato. Even his accusers and the ones who persecuted him, aún sus acusadores o los que los perseguían, Jesus even made a way for them so they won't be found guilty for his death. Jesús hizo un camino para ellos para que ellos no sean. That's why he gave up his ghost willingly. Y por eso que él dio su entregó su espíritu. This is a gift. Esto es un regalo. You didn't steal this. Tú no te robaste esto. I gave it for you. Yo lo entregué. Let's give the Lord a round of applause. Vamos a darle un aplauso al Señor. Twenty-two years. Fountain of Life was born on Resurrection Sunday. El fuente de vida fue nacido en un domingo de resurrección. I want you to know, Fountain. Yo quiero que sepas, fuente. That today. Que hoy. Today. Hoy. God is going to resurrect what belongs to Him. Dios va a resucitar lo que le pertenece a él. That is inside of you. Lo que está en ti. Tú vas a empezar a sentir un inquieto. You're going to begin to feel something inside of you. Tú vas a empezar a sentir, yo no sé lo que está pasando. You're going to say, I don't know what's happening. You're going to feel a urge to read more. Vas a sentir el deseo de leer más, de orar más. And it's because God has work for you. Y es porque Dios tiene palabra para ti. The time for being bench warmers is over. El tiempo de sentarse en las sillas y calentarlas se ha acabado. No more pools. No más estanques. We are now fountains. Somos fuentes. Those t-shirts that have been made. Yo soy fuente. Esas camisetas que fueron hechas que dicen yo soy fuente. Eso fue hecho proféticamente. You thought it was to say, oh, I'm part of the fuente de vida. Tú pensabas que era para decir, no, yo soy parte de la fuente. But prophetically, you're announcing, I am no longer a pool. Proféticamente está diciendo, yo jamás será un estanque. Yo soy una. There are living waters inside of me. Hay aguas vivientes en mí. Hallelujah. 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 I want to close. Quiero cerrar with Romans chapter 10, verse 9 and 10. Con Romanos 10, versículo 9 y 10. Says that if you confess with your mouth the Lord Jesus, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, and believe in your heart that God has raised him from the dead, y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás, you will be saved. Serás salvo. For with the heart one believes unto righteousness. Porque con el corazón se cree para justicia. And with the mouth confession is made unto salvation. Pero con la boca se confiesa para salvación. I believe you didn't get here by coincidence. Yo creo que no llegaste aquí por coincidencia. I know sometimes Easter is the one time a year you come to church. Yo sé que a veces Easter es el único tiempo que llegas a la iglesia. I believe in divine appointments. Pero yo creo en citas divinas. And today God gave me this message. Y hoy Dios me dio este mensaje. To show you and illustrate to you, para demostrarte y ilustrarte, that there is nothing bad enough, que no hay nada que es tan malo, that God cannot liberate you from, que Dios no te puede liberar de, that God cannot deliver you from, de que Dios no te puede liberar, that His blood is unreachable, porque su sangre no es, no lo puede alcanzar. He will go into your past, él irá a tu pasado, fix your present, él arreglará tu presente, and align your future. Y él alineará tu futuro. If you don't know this Jesus that we serve, si no conoces este Jesús que servimos, if you don't know this Jesus in which we celebrate today, si no conoces el Jesús que celebramos hoy, I would like for you to raise your hand. Quiero que levantes las manos. I believe this is an appointment. Yo creo que esta es una cita. You want to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Si quieres aceptar a Jesús Cristo como tu Señor y Salvador. We all had done it. Todos nosotros lo hemos hecho. We all have made mistakes. Todos nosotros hemos cometido errores. But I thank God for His mercy. Pero yo and His le doy grace. Gracias a Dios por su gracia y misericordia. Does anyone here, please just raise your hand. Si hay alguien aquí, levanta la mano. Do not be shy. Mano.
No seas tímido. We're not guaranteed the next 30 seconds of our life. No somos garantizados los próximos 30 segundos de nuestras vidas. Every time I walk around the streets of Newark. Cada vez que yo camino por la ciudad de Newark. I walk in peace. Yo camino en paz. Knowing my final destination. Sabiendo mi destino final. This is why I'm able to walk up to a Muslim and tell him Jesus loves you. Y es por eso que puedo hablar con un musulmán y decirle Jesús te ama. I'm able to walk to a Mormon and tell him the real gospel. Yo puedo hablar con el mormón y decirle el verdadero evangelio. I'm able to talk to a Jehovah's Witness and set them straight with the gospel of God. Puedo hablar con un testigo de Jehová y enseñarles. Because I don't have that fear of death. Porque yo no tengo ese temor del pecado. Because I know through Christ death has no sting. Porque yo sé de a través de Cristo la muerte no tiene aguijón. Amen. Let's give the Lord a round of applause. Vamos a darle un aplauso al Señor. Amen. Oh, y'all could give it a lot stronger than that. Lo puede dar más fuerte que eso. Hallelujah. 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 Some of you know my story, what I've been going through. Algunos de ustedes conocen mi historia, lo que he pasado. You know, I'm not going to get into detail. No voy a entrar en detalles. But God has been having me through a process. Pero Dios me ha estado procesando. Some of you have said, Chubbs, when are you going to preach again? Algunos de ustedes han dicho, Chubbs, ¿cuándo vas a predicar otra vez? I said, I want to, when God says so. Yo dije, cuando Dios dice. I take this very serious. Yo tomo esto en serio. And I have it's a fear because I know it's not mine. Y es un temor porque yo sé que no es mío. It's a reverence that I have for His word. Es una reverencia que tengo a la palabra. But there are changes and things that God is doing. Pero hay cambios que Dios está haciendo. Amongst us. En medio de nosotros. There are the changes and God is putting things in position. Los cambios y Dios está poniendo las cosas en su posición. There are things that God is the people also that He's taking out but putting in. Hay personas que Dios está removiendo y personas que Él está colocando. Am I the only one going through that? ¿Será el único que está pasando por eso? Am I the only one going through that? Sometimes we go through something so hard. A veces pasamos por cosas tan difíciles that y duras break us. Que nos rompen. And we think our world is over. Y pensamos que nuestra vida se ha terminado. Off the top of my head is scripture. Pensando en mi mente de la escritura. I was reading the other day of Isaac. Estaba leyendo el otro día de Isaac. And it said when Isaac's mother died. Y decía que cuando la madre de Isaac murió. That Abraham had to send his servant. Y Abraham tenía que enviar su siervo. He said, "I want you to go and find a wife for my son." Él dijo, "Yo quiero que vayas y encuentres una novia para mi hijo." So I could imagine Isaac suffering. Que yo me imagino Isaac sufriendo. And his pain. Because he lost his mother. Dolor cuando the one who nurtured him por and la took care de him. Su madre. But the Bible says. Pero la Biblia dice. That when the servant came. Que cuando el siervo regresó. And he came with Rebecca on the camel. Y vino con Rebeca sobre el camello. It said he lost his pain. Dice que él su dolor se fue. It said he started to rejoice. Dice que empezó a regocijar. And I could imagine out of his words. Y me imagino de sus palabras. He probably said. Quizás él dijo. You've become my best friend. You put a smile on my face. And I can't see myself going forward without you. I want to know, will you marry me? Hallelujah. Hallelujah. Amen. You crying? Yes. Everybody's crying. Hallelujah. Huh? What?
Following the apostolic. Vamos a orar por ellos, ¿qué les parece? Let us pray for them. Por Isaac y Rebeca. For Isaac and Rebecca. Wow. Los que conocen el trato que Dios ha tenido con Ángel. Those of you who know what God has been doing in Angel. Y en Rebeca también. And in Rebecca also. Qué bueno es Dios, ¿no? Que how good is God? Que él puede tomar piedras quemadas. That he can take burnt stones. Y levantar una muralla o un castillo con ella. And lift up a wall or a castle with it. Aquí tienen delante de ustedes dos piedras que pasaron por el fuego. What you have before you is two stones that have passed through the fire. Y que Dios juntará para levantar un castillo. God will unite to lift up a castle. Amen. Levante su mano hacia acá. Lift up your hand, extend it this way. Ven, Priscila, mi amor. Como padres espirituales de ellos, vamos. As spiritual parents. Dale la bendición. We're gonna give them the blessing. Aunque tú no viniste donde mí a pedirme permiso. Although you didn't come and ask a pedirme me permission. La mano. Se la pediste a Dani, ¿verdad? You asked Danny, huh? Mire, fue donde la mamá de Rebeca. He went to Rebecca's mom. A pedirle la bendición y a pedirle el permiso. To ask for the blessing and to ask for permission. O sea, lo que se empieza con un buen fundamento. So what begins with a good foundation. Permanece. Remains. Amen. Padre, te damos gracias. Father, we give you thanks. Por la vida de tus hijos. For the life of your children. Gracias, Señor. Thank porque you, Lord, el tiempo de tu visitación para sus vidas ha llegado. Because the time of your visitation for their lives has come. Tiempo de la espera. The time of waiting. Ha llegado, Señor, el cumplimiento. Has arrived. Fulfillment. Te pedimos que les bendigas. We ask you to bless them. En esta próxima etapa de su relación. In this new stage of their relationship. Que tú fortalezca el amor entre ellos. That you strengthen the love between them. Y que se haga tu voluntad en sus vidas. And that your will be done in their lives. Que cuando llegue el momento de su matrimonio. That when the time of their matrimony tu bendición comes, sea grande sobre your ellos. Your blessing be great on top of them. Y tú les hagas muy feliz. And you make them very happy. Y les use como instrumentos de bendición and para muchos. And you use them as an instrument of blessing for many. Les bendecimos en tu nombre, Jesús. We bless them in your name. Amén. Amen. Espérate, get, one second, get my glasses. Where's my glasses? No, no, dame un momento. Ven acá, hija. Come Let here, me see que, todo ese overtime. Let me see the overtime. Wow. You got a piece of the rock. Tienes un pedazo de la roca. Beautiful. Aleluya, bienvenido Hallelujah. A la fuente. Welcome to the fountain. Aquí celebramos todo lo que Dios hace. We celebrate everything that God does here. Los que pudieron llegar ayer. Those who were able to make it yesterday. Fue muy emocionante. It was very emotional. Ver a Víctor Ramírez aquí. To see Victor Ramírez here. Cuando se daba se hablaba del historial de la iglesia. When we spoke about the history of the church. Ustedes saben que él está batallando en contra del cáncer. You know that he's battling cancer. Le hicieron una operación y se lo arrancaron. They did an operation and it was taken out. Y el médico le dijo que no había que dar radiación. And the doctor said that there was no more radiation left. Y después de haber salido de esa operación hace unos
unos días atrás. And after coming out of that operation days ago, él pudo estar aquí anoche. He was able to be here last night. Para escuchar a la pastora declarar. To hear the pastora declare. Que él fue una de las personas que Dios usó cuando comenzamos esta iglesia. That he was one of the people that God used when we started this church. Y que todavía está vivo para dar testimonio. And that he is still alive to bear testimony. Amen. Todavía tenemos hermanos por ahí, la hermana Graciela. We still have brethren like Sister Graciela. 22 años, no, más de 22 años conmigo. More than 22 years. Hermana Graciela, hermana María López. Sister María López. Hermana Bruselli, ¿dónde está Bruselli? Bruselis. Hermana Trujillo. Sister Trujillo. Allá atrás. ¿Quién era la otra que 22 años desde que comenzamos esta iglesia? 22 years since we began this church. Sí, se me escapa. Desde que comenzamos, que han estado 22 años con nosotros. That have been here 22 years. Sabemos de unos que tuvieron un tiempo, salieron, luego regresaron. We know a couple that were here some time and then left and then came back. Pero qué contento estamos de que regresaron a la fuente. But we're so happy that you came back. Porque el que bebe de la fuente regresa a la fuente. Because he who drinks from the fountain returns to the fountain. Amén. Sí, la hermana Elizabeth García. Sister Elizabeth García. Que está por allá atrás. Amén. Sí, ¿verdad? Mis hijos. My daughter, my son. Amén. Wow. Y otros que se fueron añadiendo 2 años después. And a couple that were added on 2 years. 3 años después. 3 years later. Gente que lleva 19 años como nuestra hermana Verónica, nuestro hermano like, Sister Veronica, who, Jamie, and Jamie, 19 years. Amen. Wow. Teresa. Sister Teresa. Y, ¿qué podemos decir? Todos los que fueron llegando y haciéndose parte. Came and became part. Y estamos pues en un nuevo tiempo. And we're in a new time or season. Hay cosas que Dios ya está comenzando a hacer. There are things that God is beginning to do. Por eso que anoche perdí la voz traduciéndole al pastor. Last night I lost my voice translating for the pastor. Porque cada vez que él soltaba una palabra era una confirmación y yo gritaba. Because every time he declared a word it was a confirmation. Dios está abriendo unas puertas en la ciudad. God is opening doors in the city. Para que sea el año de expansión y so de influencia. Be the year of expansion and influence. Y ya Dios está comenzando a hacer eso. And God has already begun to do that. Amen. Así que damos gloria a Dios. So we give glory to God. Todo lo que está haciendo. For everything he's doing. Amen. Antes de terminar. And before finishing. ¿Quién de los sugieres está a la puerta? Which one of the ushers are at the door? Okay. ¿Dónde está Víctor Medina? Where's Victor Medina? Víctor Medina y Paredes. Ustedes van a ser ujieres por los próximos 15 minutos. You guys are going to be the ushers for the next 15 minutes. Váyanse a la puerta y mándenme aquellos dos para acá, por favor. Please go to the door and send the others to the front. Los que están allá, envíenmelos acá. And those in the Yo back, quiero orar please send them forward. I want por to pray servidores. For servants. Que han estado haciendo un trabajo fenomenal. Who have been doing a phenomenal job. Ayer yesterday, se votaron. They did an hicieron awesome trabajo. Job. Danny, párateme ahí y mándame Alberto para acá. Danny, stand there and send Alberto. Aquí, el rapero, ¿no? Todos los servidores, los diáconos, los sugieres, vengan, vamos a orar por ustedes, agradecerles. Come forward, we want to pray for you. Las maestras, no sé si están the abajo teachers, todavía. I don't know if they're still downstairs. They're still downstairs. Okay, ¿cuántas tenemos abajo? How many do we have downstairs? ¿Dónde tenemos? La directora. Necesito por lo menos sí, las maestras que están aquí que dan clase de niños, pasen al frente. That give class, come forward. Necesito por lo menos dos hermanas que me ayuden que vayan abajo y need, cojan el lugar de aquellas two sisters who can go downstairs y me las help. Envíen para acá, gracias. And send the others. Queremos los que trabajan en el sonido allá atrás. Those who work with the sound. Jason. Brother Jason. Vente que voy a orar por ti para que come. Me tenga siempre el micrófono prendido cuando I yo lo pray for you so you always have the mic on. Amen. Venga, Jason. Come. Jonathan, come.
Vamos a orar por ellos, agradecerle. Give thanks. Amen. Usted quizás no sabe, perhaps you do not know, pero cuando aquí se dice amén y la gente se va para la casa, but when we say amen here and people go home, algunos de ellos se quedan aquí todavía, some of them stay here, limpiando, cleaning, recogiendo, picking up, arreglando la iglesia, fixing up the church, y no se van hasta que nosotros no nos vamos, and they don't leave until we all leave. Y si tenemos que atender a alguien después del culto, ellos se quedan todavía con sus hijos y su familia, with their children and their y agradecemos el esfuerzo and de ellos. We appreciate their effort. So vamos a orar por ellos para que Dios les bendiga. Let us pray for them so God blesses them. Amen. Aleluya, gracias. ¿Quién más me falta? Who else am I missing? Amen. Ok, quiero que pase este departamento de finanzas. Department of Finances. Vamos a orar por ellos también. We're going to pray for them as well. Estas son la gente que están trabajando todo el tiempo. These are the people that are working all the time. Para que usted y yo tengamos libertad de adorar a Dios. So you and I have the liberty to worship God. Amen. A veces ellos no se pueden gozar el culto. Sometimes they can't enjoy the service. Porque tienen que estar recogiendo gente del piso. Because they have to be picking people off the floor. Pero personalmente, mírenme acá, mis hijos. But personally, look at me, my children. Quiero decirle gracias. I want to say thank you. Gracias por su servicio a Dios. Thank you for your service to God. Y gracias por su servicio a esta casa. And thank you for your service to this house. La excelencia de servicio que ustedes hacen. The excellence of the service that you do. Han llevado esta congregación a otro nivel. Has taken this congregation to another level. Créame que lamentablemente. Believe me that unfortunately. Hay muchas iglesias que no tienen el nivel de excelencia que ustedes tienen. There are many churches that don't have the level of excellence that you have. Cada vez que vienen visitas, every time visitors come, y se les recibe con una sonrisa, and you receive them with a smile, cada vez que vienen pastores y se les reciben como ustedes los reciben, every time pastors come and you receive them the way you do, cada vez que ustedes hacen esfuerzo y mueven a veces sus propios autos para acomodar los autos, every nuestros, time you make the effort to move your own cars to accommodate other cars, ustedes están enseñando lo que es un nivel de excelencia. You are teaching what is a level of excellence. Que porque seamos una congregación pequeña, that even though we are a small congregation, tenemos un corazón muy grande. We have a big heart. Y lo que hacemos para Dios lo queremos hacer lo mejor. And what we do for God, we want to do the best. Y queremos agradecerle a ustedes. And we want to thank you. Amen. Amen. Y vamos a orar por ello. Extiendan sus manos hacia acá, por favor. Extend your hand this way. Padre, te doy gracias. Father, I give you thanks por cada uno de tus hijos y tus hijas, for each and every one of your sons and daughters, que tú has puesto en sus corazones, that you have put in their hearts, ese corazón de servicio, that heart of servant, el mismo corazón que estuvo en Cristo, the same heart that was in Christ, que dejó su posición, that he left his position, para convertirse en siervo, to convert into a servant. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Thank you for the lives of each and every one. Ellos llegan a tu casa a servir. They come to your house to serve. Y hay algunos que no pudieron llegar hoy, pero son parte de ese grupo. And there's some that could not be here today, but they're part of this. Te pedimos que conteste sus peticiones. We ask you to answer their petitions. Que te muevas en forma poderosa. That you move in a powerful way. Que todo lo que está fuera de orden se ponga en orden. That everything that is out of order become. Que la gracia y el favor tuyo sea sobre sus vidas. That the grace and favor of God be upon their lives. Que si están enfermos, sean sanados. That if they're sick, let them be healed. Sean restaurados. Let them be restored. Puertas abiertas. Open doors. Promociones inusuales. Promotions. Unusual promotions. Venga sobre cada una de sus vidas. Come upon their lives. En el nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. And amen. No se vayan. Don't leave just yet. Pasen a mi oficina, le tenemos algo allá. Pass the office, we have a little something for you. Vayan allá y participen. Go and participate. You have to bring your holy term out of retirement. Amen. No se siente porque empiezo a predicar. Don't sit down or I'll start preaching. Wow, mire qué gran noticia. What great news.
uno de los maestros de los niños, one of the teachers of the children, que a la parte abajo, that downstairs, cinco niños aceptaron a Jesucristo como Salvador. Accepted Jesus as their Lord and Savior. Dejar los niños venir a mí y no se lo impidan. Come to me and they shall not go astray. Amen. Así que como saben, mañana no tenemos culto. As you know, tomorrow we have no service. Porque los hermanos han estado aquí ya como una o dos semanas. The brethren have been here for like 2 weeks. Practicando y practicing. Amen. Pero el miércoles estudiamos la palabra. But on Wednesday we're studying the word. Y el viernes tenemos el gran culto pro Venezuela. And on a Friday we have the great service pro Venezuela. Por favor, llegue y apoye. Come and support. ¿Cuántos han visto las noticias o han sabido las noticias? How many have seen the news? Ese poquito nada más. Just that few. Hay gente sacando comida de la basura. There's people taking food out of the garbage. Gente muriéndose literalmente. People literally dying. No hay medicamento. There's no medicine. Y viene un pastor amigo nuestro desde Venezuela a estar aquí. And a pastor is coming who's a friend of ours coming here. Amen. Así que si usted llega con una ofrenda ese día, so if you come with an offering that day, esa ofrenda la vamos a poner en manos de ellos. That offering is going to be given to them. Véase con la hermana Teresa. See Sister Teresa. O la hermana Mayra. Or no. Sister Mayra. Ponte de pie, hija, por lo menos. Stand to your feet. O la hermana Mayra, gracias. Or Sister Mayra. Ellos tienen una lista de los medicamentos. They have a list of all the medicines. Amén. Y para que usted le diga, y si puede traerlo el miércoles, mejor. If you can bring it on Wednesday, even better. Amén. El pastor que viene a estar con nosotros, mire cómo está la cosa de tan difícil. The pastor that's coming, look how difficult things are right now. Miembros de su iglesia han sido raptados. Members of his church have been kidnapped. Y han llamado al pastor. And they have called the pastor. Para que pague, para que se le dé. So he can pay for their release. Y él me decía que tiene un miembro de la iglesia que le falta un dedo. And he says he has a member of the church that's missing a finger. Porque le cortaron el dedo y se lo enviaron a la familia. Because they cut off his finger and sent it to his family. Y la gente está tan desesperada. And people are so desperate. Y el pastor ha tenido que ir a encontrarse con los individuos, Jesús. And the pastor has gone to meet with those individuals. Y hacer trato. And make a deal. Para ver entonces a cuánto le pueden bajar para pagarle a la persona para que lo suelten. They can lower it so that they can pay them for the release. Así que ese día vamos a estar orando porque Dios intervenga en Venezuela. So on that day we're going to be praying for God to intervene in Venezuela. Toca a alguien, dile, el viernes oramos por Venezuela, otro día oramos por tu país. Touch somebody and say, on Friday we're going to pray for Venezuela and another day we'll pray for your country. Amen. Ahora lo hacemos por uno, nunca sabe qué puede suceder. We'll do it for one and then you never know we'll do it for another. Así que no se vaya sin ver nuestra hermana Mayra o nuestra hermana Teresa. Please don't leave without por favor. Sister Mayra or Sister Teresa. La bendición y la gracia de Dios sobre ustedes. The blessing and grace of God upon you. Que Dios le dé una semana exitosa. God give you a successful week. Una semana de bendición. A week of blessing. Y que vean el cumplimiento de todo lo que Dios ha hablado sobre su vida. The fulfillment of everything God has placed upon your amén. Amen. Y amén. And amen.